projeto de espiritualidade missionária foi uma das mais significativas experiências espirituais da minha vida. Repercorrer os passos das primeiras filhas de Maria Auxiliadora, missionárias na Patagônia, foi um ponto vital dessa experiência. Como é possível narrar esta vivência? Tocou-me muito a acolhida, a genuína alegria das irmãs nas várias comunidades em que nós pudemos conviver. Com elas, se trabalhava com alegria e se trabalhava com sentido. Reuníamos para a refeição e era pura alegria. Rezava-se com alegria e muita profundidade. Não pudemos experienciar nenhuma expressão de sofrimento que poderia ser inerente ao estágio de vida em que estavam as irmãs nas comunidades. Tudo era feito, era vivido com muita leveza. E bonito era as irmãs poderem partilhar conosco a sua história de vida. As biografias das primeiras irmãs, o diário de falda, tudo isso abriu um espaço enorme de confronto de vida com o Evangelho e o apelo missionário do Instituto. Participar do projeto de espiritualidade missionária foi como que tocar a terra sagrada das primeiras irmãs. Essa experiência me convocou a viver na simplicidade, a viver na essencialidade da vida, a encontrar Deus no cotidiano, ir aprendendo com todos. Creio que é mesmo possível ser mornese hoje em cada comunidade. Soy Sor Elena Tinitana, pertenezco a la Inspectoría Sagrado Corazón, Ecuador. En el año 2011 tuve la hermosa oportunidad de participar en el proyecto de espiritualidad misionera del Cono Sur de América, en la modalidad de etapas integradas. Imposible olvidar el encuentro cálido a partir del 28 de febrero en Montevideo, con el equipo coordinador, con cada una de nuestras hermanas, con nuestros hermanos salesianos, el contacto ameno con las y los jóvenes de nuestras obras. De igual manera sentimos el abrazo fraterno de bienvenida en Argentina y Chile, el entusiasmo de las jóvenes en formación inicial, la gentileza de las autoridades y los gestos amables de tantos bienhechores y colaboradores laicos que de forma creativa se hicieron presentes en nuestro itinerario. Nuestro recorrido inició en el Río de la Plata. Continuamos el viaje hacia la Patagonia Norte. Luego fuimos a la Patagonia Austral. El lema motivador, recibirán la fuerza del Espíritu. Vivimos aquel tiempo de cuaresma en un clima de Pascua. Al visitar los sitios históricos descubrimos los signos de vida, cultivados con heroísmo por las, los primeros misioneros y que han dado a la Iglesia y a la congregación frutos de santidad. Tuvimos tiempo para leer, orar, contemplar, compartir, confrontarnos. Culmina el recorrido el 14 de abril en Río Gallegos. Las palabras se quedan cortas para expresar la magnitud de la experiencia. Las y los misioneros de los orígenes vivieron los valores esenciales que me impactaron, como la audacia por la causa del Evangelio y la capacidad de inculturación, el cuidado y la ayuda mutua en todo, la vida sencilla, pobre, alegre, familiar, la centralidad de vida expresada en la oración y acción, la acogida y el afán de ayudar a quien lo necesita, el desprendimiento hasta el heroísmo. El proyecto de espiritualidad misionera constituye una experiencia motivadora para la formación permanente, porque me ha puesto en contacto con los lugares que evocan el paso de las primeras misioneras. Ha renovado en mí el entusiasmo por la misión. He visto el fruto de la siembra de aquellos años.
He sentido a Dios compañero de camino y veo, ante los nuevos desafíos, que la Virgen Auxiliadora continúa siendo la madre y maestra. Agradezco de corazón a Dios, al equipo coordinador, a tantas personas que hicieron posible esta experiencia, que recuerdo siempre con amor y gratitud. Auguro que se fortalezca este proyecto de formación misionera. ¡Viva Jesús! Mi nombre es Sor Patricia Pilar Alonso Soto, de la Inspectoría Nuestra Señora de Los Ángeles, Centroamérica Sur, participante del PEN, Proyecto Espiritualidad Misionera Integrado del año 2011. Para mí y sin duda para todas mis compañeras, participar al PEN Integrado ha sido la gracia más grande, ya que tuvimos la dicha de hacer el recorrido completo, del Atlántico al Pacífico y del Norte al Sur, por lo tanto, Río de la Plata, Patagonia Norte, Patagonia Sur. En Uruguay vivimos inolvidables días, lo que hemos llamado Mornés de América, no solo como título, sino como vivencia, ya que recordamos a cada momento a nuestras hermanas misioneras y las primeras vocaciones autóctonas, ya que ellas experimentaron el carisma como en Mornés y tal vez con más precariedad. Luego, del otro lado, el Río de la Plata, Buenos Aires, donde llegaron nuestros primeros hermanos salesianos y donde nuestras hermanas vivieron años de heroísmo, fraternidad y alegría en el ranchito de Almagro. Viajamos por tierra a Bahía Blanca para iniciar desde allí el recorrido por los lugares santos, no solo por lo que vivieron nuestras primeras hermanas en cuanto a sacrificio, inclemencia del clima, sino sobre todo por el florecimiento de santidad y donde empezamos a encontrar los restos de Laura Vicuña custodiados con primor. Adentrándonos hacia la Patagonia, en Carmen de Patagones, Chimpay, encontramos la flor del desierto y príncipe de la Patagonia, Ceferino Namuncurá, el enfermero en bicicleta, Artemides Sapi, y el lirio de los Andes, Laura Vicuña. Junín de los Andes, faro de luz para muchas generaciones, ilumina hoy día nuestro espíritu. De Junín de los Andes a Punta Arenas, donde Madre Ángela Valese estuvo por mucho tiempo su sede y de quien celebramos los 100 años de su muerte. Con Madre Ángela Valese, sin duda, recordamos a las heroicas hijas de María Auxiliadora que vivieron, trabajaron e implantaron el carisma en tierras americanas. Nuestras hermanas venidas de Italia y las nuevas vocaciones que estuvieron en la Tierra del Fuego muchas veces vivieron en extrema pobreza, con la inclemencia del clima, y sin embargo su espíritu está hoy vivo en nuestro instituto, que por doquiera floreció y sigue llevando el carisma a miles de niños, niñas que llenan nuestras casas. Como participante de este proyecto, agradezco a todo el equipo que nos guió por brindarnos una experiencia total, muy salesiana, enriquecedora, orientada solo a la mayor gloria de Dios. Y ojalá que continúen trabajando para que muchas hermanas puedan hacer esta experiencia y al regresar a las diversas provincias puedan favorecer el crecimiento del ardor misionero que desde los orígenes ha caracterizado nuestro instituto. Un cariñoso saludo a todas las capitulares.